Bueno, ahora, en otras noticias, la activista iraní Narges Mohammadi, presa en Teherán desde 2011, se alzó hoy con el Premio Nobel de la Paz 2023 por su labor en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Detenida 13 veces en 22 años, condenada en 5 ocasiones y sentenciada a pasar la mitad de su vida en prisión. A sus 51 años, Narges Mohammadi recibió hoy el Premio Nobel de la Paz. Nacida en el seno de una familia de clase media, de origen iraní, licenciada en física, una mujer de lucha, decidida a aceptar 154 latigazos y una condena de 31 años que la deja en aquella delgada línea entre seguir una lucha sin probabilidad de victoria o morir. No concibo la vida sin luchar por los derechos y libertades de las mujeres. San Zendegi Azadi. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran. Ms. Mohammadi is still in prison as I speak. Como si la libertad pretendiera ser un juicio entre lo utópico y lo real. Narges Mohammadi lleva entrando y saliendo de la cárcel más de 12 años por un motivo más político y de raras costumbres que de justicia. Una defensora de los derechos humanos, castigada por ejercer su derecho humano a la libertad de expresión. و خیلی خوشحالم که این ویدیوی من روز تولد من در بین شما خواهد بود و در این حال من فکر می‌کنم که گویی اینکه برای چندمین بار در طی سال‌های اخیر دارم به سمت زندان میرم امروز ساعت 5 اما واقعیت اینه که هیچ نگرانی یا ناامیدی ندارم. ¿De cuándo es ese video que veíamos al final? Que veíamos es el año pasado, justo días antes, horas antes, perdóname, horas antes de ser trasladada nuevamente a prisión. Mohammadi ha estado la mitad de su vida en la cárcel, pero en esta última estadía en prisión ella mandó un mensaje al gobierno asegurando que el encierro solo la hace y la hará más fuerte. Hoy por lo menos 3 de los principales periódicos en Irán publicaron esta información del Nobel, pero no como un logro de Mohammadi, sino como la misma crítica que mantiene el gobierno iraní y mantuvo hoy, calificando al comité del premio Nobel de intervencionistas y anti-iraníes. Es un movimiento político en nuestra contra. Y aún así, y aún frente a esos regímenes, existen personas como la Premio Nobel de la Paz 2023. Así es. ¿Qué más, Claudia?